tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video del Machaleño. Este es tu segmento, el que prueba, lo comprueba. Me encuentro en mi parroquia, Puerto Bolívar. La pasada estuvimos buscándolo, no lo encontramos, pero ahora ya. Lo prometido es deuda y vamos aquí, vamos a entrevistar a Jamás. Acompáñenme. Prometidos deudas, damas y caballeros. Me encuentro con mi pana más conocido en Puerto Bolívar como Jamás. Mi brother, coméntame, ¿cuál es tu nombre? Francisco Antonio Vera Morán, más conocido como Jamás. Jamás, mucha gente te conoce, mucha gente te conoce por tu ceviche de concha. Un ceviche muy afrodisíaco que lo vienes preparando. Yaño, ¿cuántos años vienes vendiendo el ceviche de concha? Dos años. Pero, para los que no conocen, él no vende cualquier ceviche de concha. Es un ceviche muy afrodisíaco, muy rico. Se trata de la famosa concha pata de mula. Jamás, pásame una concha para que la gente vea lo inmenso que es esta concha. Mire, más o menos es... cabe en mi mano, es una concha muy grande y muy deliciosa. Jamás ha venido preparando este ceviche aquí en Puerto Bolívar, Jamás. Mira, la semana pasada estuve buscándote, Ñaño, no te encontré. ¿Dónde la gente te encuentra? ¿Dónde te puedo encontrar para comerme este ceviche? 8 de la mañana en Cabana, ahí vivo yo en Cabana. 9, 10, recorro por los muelles. 3 y media de la tarde aquí en la cancha de boli. Aquí también donde un... ¿cómo se llama? Donde un Bolívar. Donde Don Bolívar. Para los que no conocen, Cabana queda en el barrio 4 de abril y actualmente desde las 4 en adelante hasta las 6 de la tarde, 6 y media, está aquí ubicado afuera de la cancha de boli, diagonal al restaurante Nuevo Edén, en el barrio Rafael Morán Valverde. Bueno, Jamás, coméntame algo muy, muy curioso. ¿Por qué te dicen Jamás? Bueno, Jamás por lo que yo fui árbitro y entonces en vez de decir no vale... Jamás vale. Ya quedé con esa chapa, jamás. O sea, ¿eras árbitro de boli? Árbitro de boli, brother. Ya. Bueno, aparte del ceviche de concha, puedo visualizar que tienes aquí una ostra. Sí. ¿Vende ceviche de ostra o es un adorno? No, también le vendo ceviche de ostra con camarón de mar curtido y el ostión mixto, $5, hermano, algo económico, como se dice... para los chiros. Algo accesible para todo el público general. ¿Cuánto vale un ceviche de pata de mula? $3. $3. Así que ya saben, caballeros, pueden venir a desayunar o a merendar aquí donde mi pana Jamás. Jamás, te cuento que hace unos 15 días estuve aquí con mi compadre Diego Cueva y me serví un ceviche. Entonces te prometí que iba a venir con el staff del Machaleño a hacerte este video, Ñaño, porque te lo mereces, porque eres un hombre emprendedor, un hombre que te conocen, sabes que te conocen en todo el globo terráqueo. Tienes clientes en Italia, tienes clientes en Canadá, en los Estados Unidos, Ñaño, cuéntame. Jamás, tú has sido el protagonista de algunos porteños aquí. Digo protagonista porque yo sé que más de alguna pareja ha venido aquí y han sacado su familia adelante o han tenido hijos. Hasta, te lo juro que hasta mellizo. Así que es un ceviche que te puedes pegar 3 al hilo. Puta, y hasta más, hasta 3 y medio. Puedes dar el otro medio para la otra noche. Bueno, Jamás, Ñaño, yo vengo a disfrutar de tu ceviche. Quiero conocer los sabores, a ver si es cierto. Vamos. Amigo Jamás me acaba de servir el ceviche de pata de mula. Como la pata de mula es una concha extremadamente grande, pues, como pueden observar en el video, la tuvo que cortar Jamás para poder disfrutarla porque es muy grande, ¿no? Entonces, para todas las caseritas, como pudieron ver en el video, el ceviche de concha no tiene mucha ciencia. Jugo de limón, verdura fresca, cebollita picada, tomate picadito, pimiento si gustan.
y sal y pimienta. Lo difícil del ceviche de concha es abrirla. Pueden conseguir en los mercados aledaños a sus casas una guillotina con base de madera o un cuchillo para abrir. Algo muy importante para que el ceviche de concha salga muy delicioso es rescatar el jugo que bota la misma. Y de esta manera pues obtenemos este ceviche muy delicioso, y para equilibrar los sabores podemos, si ustedes gustan, poner un poquito de salsa de tomate. Esa es mi receta, pero la receta de Jamás es muy diferente, ya que mi pana me acaba de conversar que es de Manabí. ¿Es verdad, Jamás? De Bahía Caracas, ¿Cuántos años tienes aquí en Puerto Bolívar trabajando, Jamás? O sea, yo llegué en el 82. En el 82. Tengo más o menos 37 años aquí, brother. 2 años trabajando con el ceviche. Mi pana Jamás me acaba de invitar una cervecita. No podía faltar la cerveza de Loja Ecuatoriano. Pues no puede faltar la morena. Mientras yo disfruto de este delicioso plato que tú me acabas de preparar, quiero que me converse mi hermano Francisco Ñaño. ¿Cómo nació esta iniciativa de emprender este humilde negocio de vender ceviche de pata de mula en Puerto Bolívar? Coméntame cómo inició, cuándo iniciaste, dónde aprendiste a hacer este ceviche. Bueno, esto, hermano, esto es algo de nuestro padre, ¿no? Desde muchacho lo enseñó mucho a lo que es cocinar, a trabajar la agricultura, la pesca. ¿Y qué te digo? Como empecé este negocio de la pata de mula, el ceviche, hermano, yo ya estaba derrotado. Esto es una historia muy larga, brother, porque yo arriendo. Entonces yo ya debía un mes, ya iba para otro mes, y yo ya esperaba nomás que el dueño me dijera desocupe para irme a mi tierra, Bahía de Caracas. Pero qué pasa, que fue la idea también de un borracho, ¿no? Un borracho está chuchaque al otro día y me dice, yo vendía funditas de concha, esa de hielo ahí. ¿Funditas de concha secadas? No, entera ahí. Allá, funda entera ya. Sí. Ya empacadita. Empacadita, la fundita ahí, a $2, y yo la vendía a 3, así recorriendo. Pero si tú querías las 2 fundas, $5 te doy Jamás. Pasa la plata, me ganaba 50 centavos por funda. Pero hermano, pero no vendía más de 8 o 10 funditas, me ganaba $4 o $5. Pero y el arriendo, solamente como los $4 o $5 como para comer en el día. Nada más, hermano. O sea, tú revolabas para la comida del solo día. Solo para la comida, pero de todas maneras le doy gracias a Dios ya, por lo que no me faltaba más que sea cualquier cucharada, hermano, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ando con las 2 funditas últimas y me dice un borracho y me dice, ¿cuánto vale la concha, Jamás? Ya sabes, le digo, $6 las 2 fundas. Me dice él, 5 te doy y dame un ceviche. Pero como yo soy un cocinero que le meto a la cocina, ya le digo, vengo al mercado, compro $1 de cebolla, 1 de tomate, 1 de pepino, hierbita y así. En eso que estoy preparando el ceviche, la gente está en la curiosidad, pues, de ver el ceviche, ¿no? ¿Ya? Cuando el dueño del ceviche legal era un borracho que andaba, o sea, chuchaque. Y de allá le dice, oye, Jamás, sácame esa gente ahí que el ceviche es mío. Pero él tenía todita la razón. Oye, la gente le dio vergüenza. La gente le dio vergüenza y se fue retirando. Me deja solo. Y ahí viene él donde mí y me dice, oye, a mí dame mi ceviche nomás y ahí el resto es tuyo. Ya, le doy una bandejita que todavía la cargo ahí, que esa es la que yo me recuerdo mucho, y le doy una bandeja a él, pero pulsita. Pero qué pasa, que este ceviche, que uno lo esté comiendo y el otro viendo, se te hace agüita la boca. Claro. Y es verdad. Entonces, él, como estaba comiendo allá, la gente comenzó a hacerse agüita la boca. Y yo le digo, a ver, muchachos, hay 4 ceviches de a $2, ya dame uno. Oye, así es que nace el gran emprendimiento del famoso ceviche de pata de mula de Jamás. Sí, bro. Bueno, mi pana Jamás, yo te agradezco muchísimo por haberme invitado a este delicioso ceviche de pata de mula, mi hermano. Y te felicito por ese gran emprendimiento. Muy buena la historia del tradicional ceviche de pata de mula, cocinado y preparado por mi pana Jamás. Además del ceviche, aquí en el barrio Rafael Morán Valverde podemos encontrar bolones, pescado frito, carnecitas con verdecito asado, aquí afuera de la cancha de boli. Así que no los canso más y voy a disfrutar de mi ceviche de pata de mula. Chao.
Damas y caballeros, hemos finalizado nuestro tour gastronómico en toda la parroquia Puerto Bolívar. Visitamos a nuestro amigo Jamás. No se olviden que yo soy Junior Salinas, el que prueba, lo comprueba. No se olviden de compartir el video, darle like y, lo más importante, dejarnos sus comentarios para visitar esos huequitos que ustedes conocen. No se olviden de visitar el Machaleño. ¡Chao!